visualizar a la división. Mirá, 412 dividido 4. ¿Vas a dibujar una caja? La caja, ¿otra vez? No, basta. Y la vas a dividir en unidades, decenas y centenas. Es decir, 1, 10 y 100. Bien, perfecto. En las centenas, ¿cuántas tenemos? 4, dibujo 4 puntitos. En las decenas tenemos 1, dibujo un puntito. En las unidades tenemos 2, dibujo 2 puntitos. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cuántos grupos de 4 puedo armar en cada celda? Acá en esta puedo armar un solo grupo de 4, entonces pongo 1. Bien, ¿en esta puedo armar un grupo de 4? No, entonces ¿qué hago? Este puntito que representa un 10, lo sacamos de acá y lo usamos acá, en esta celda. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora armamos grupos de 4. Un grupo de 4, 2 grupos de 4, 3 grupos de 4. Y ahora, 1, 0, 3, damas y caballeros, es la respuesta de la división. Hermosa, ¿no?